Bienvenidos, una vez más, amigos, amigas, a una emisión más de Status Culo, con invitadazo ya de costumbre, Master, el maestro Arturo Rodríguez, reportero de Semanario Proceso. Eh, también ahorita ya está en el, el, el Heraldo Radio, Master, con ¿Pero? el noticiero. En el, sí, en el Heraldo Radio, los sábados y domingos, también publico columna. Y en el Heraldo, los, mm. los sábados. Es verdad. Es y verdad. en Grupo Fórmula también hago columna. Ahí está el Master Arturo Rodríguez. Eh, para platicarnos, Master, de manera no sé si breve, como usted lo guste hacer, sobre esta payasada que fue eh, <laughs> la votación de la consulta popular para que se sentenciara a los expresidentes, Master. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué opina usted, Maestro? Pues mira, es, 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 es muy controversial eh, todo lo que tiene que ver con este asunto de la, de la consulta popular. Y. Yo creo que hay que partir de, de primero eh, tratar de evitar claro. lo que están diciendo los dos grandes polos políticos, sí. es decir, el, el pro-AMLO y el antiAMLO, claro. por, por decirlo. por simplificar la fórmula. Sí, maestro. Y entonces yo, yo, yo parto siempre de un, de un tema muy conceptual que es. Eh, el hecho de que existan en México por primera vez eh, procesos plebiscitarios. Claro. ¿Qué son los procesos plebiscitarios? Bueno, eh, son los pronunciamientos que a partir de una votación sí. hace el pueblo. Claro. Pueblo y, sabio. El, el pueblo sabio. Bueno, el, eh, es, es una fórmula muy antigua. Ajá, ajá. Se llaman sistemas plebiscitarios porque vienen de, del, del sistema romano, del derecho claro. romano. Sí donde pues al pueblo se le conocía como la plebe. La plebe, un respeto también. Un respeto. A Roma, más. Y la plebe hoy en día es... Eh, pues el pueblo. El pueblo y los chavos y las chavas, ahí en Sinaloa, más. Ah, llaman? sí, les dicen plebito, ¿no? no plevada y... plebones. Sí, sí, sí. 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 Entonces, eh, decimos plebiscito, ¿no? ¿Qué es un plebiscito? Pues es cuando se consulta directamente a la población. Sobre un tema uh -huh. de políticas públicas, claro. sobre una reforma uh -huh. constitucional, por ejemplo, claro. y sobre la permanencia o no sí. de un gobernante. Y estos esquemas plebiscitarios sí, señor. Pues, tienen varias fórmulas. Uno es la consulta popular, pues el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato. Claro. Digamos que son las, las cuatro vías sí. a través de las cuales decimos se ejerce el poder soberano. Ajá. ¿Por qué el poder soberano? Pues porque el poder soberano reside en el pueblo, en una democracia, en oposición a lo que ocurre en una monarquía, claro. donde el poder resi reside en un soberano rey, sí, sí. monarca. Eh, entonces, bueno, a, a, a grandes rasgos es un mecanismo democrático, válido, sí. eh, indispensable, que México no tenía. Sí. O sea, México limitaba su democracia a una democracia representativa uh -huh, uh -huh. que consistía en que íbamos a votar por un gobernante o por un representante popular. Ya que se hagan bolas. Y ya. Pero existe, perdón que lo interrumpa, Master, me surge la duda, ¿existen las disposiciones para un eh, proceso plebiscitario en la Constitución? Sí, o, sí, sí. Ah, sí. Ah, okay. Hubo una reforma constitucional en 2019, iniciativa de López Obrador, y que, digo, claro, eh, así fue. Sí. Este que eh, fue aprobada y contempló dos figuras de las diferentes que hay. Contempló dos figuras de democracia directa, sí. que son la consulta okay. popular, que tiene que ver con políticas y acciones, sobre todo del poder ejecutivo. Claro. Eh, y la revocación de mandato, que tiene que ver con votar para ver si un gobernante electo por un periodo debe continuar o no. Okay. Uh -huh. Entonces, esas dos figuras se incorporaron a la, a la constitución en el 2019, sí. y la primera vez que México realiza un ejercicio al que le decimos también democracia directa. O sea, eh, normalmente las decisiones se toman a través de una democracia representativa, diputados, senadores, sí. gobernantes. Que ya están electos eh, sí. por un periodo fijo. Y, y ellos toman decisiones. Claro. Eh, entonces es una democracia representativa. ¿no? Sí. Eh, eh, pero los esquemas de democracia directa pues son la novedad. Entonces la consulta popular en sí misma es un hecho histórico. Sí. Sin calificar bueno o malo. ¿eh? Lo platicábamos el, el, la vez pasada en, en un status quo platino que era justo como la primera a nivel federal, ¿no? La primera, Para, sí. Y, y es, independientemente de sea buena, sea mala, eso ya es muy subjetivo, pero que es histórico, es, es histórico. histórico. Sí. Entonces, yo creo que esa es eh, una, una cosa positiva. O sí, sea, sí. Que, sí. que contribuye claro. a la, al avance. De, las democracias nunca son perfectas. Mm -hmm. Nunca. Mm -hmm. O sea, siempre son perfectibles. Y a mí me parece que claro. en México eh, era una asignatura pendiente. Sí. Yo me acuerdo que pues como era ñoño eh, y muy clavado de, claro, de, de estos temas cuando estaba chavillo, pues desde que estábamos eh, jóvenes, inclusive eh, sin edad para votar, con algunos amigos, este, ya hablábamos de esto, ¿no? Claro. De, de, la necesidad de la democracia directa, de los sistemas plebiscitarios, sí, de, sí, sí. del referéndum y tal. Sí. Este, por, porque ñoños. Yo, yo también fui a master igual con mis, mis amigos ahí que fumaban mucha marihuana Yo la verdad no fumaba, pero estábamos ahí discutiendo con nuestra caguama. Y era güey, ¿por qué no podemos votar directamente? Sí. Eh, en Suiza se hace bueno lo que yo leí es como que en Suiza se hace muy seguido ahí sus firmas y y la banda pues decide o sea digo también de cierto modo siento que o sea también hasta qué punto es beneficioso o no como por ejemplo cuando Gran Bretaña se salió de la Unión Europea que fue un poco pues, por un proceso plebiscitario ¿no? decirle a la banda qué hacemos nos quedamos o nos vamos pero en un proceso como tan complicado en el que la gente no entiende exactamente y bien 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 las eh, consecuencias de si se salen o se quedan, creo que ahí por ese lado es como de ay, no sé. Mira, yo creo que en todo, en todo lo que implica, eh, es decir, siempre tenemos marcos teóricos, marcos conceptuales que claro. que son utopías, son aspiraciones, claro. ¿no? Eh, a, a veces tienen que ver con principios, la justicia, la libertad, etcétera. ¿no? Sí. Eh, y bueno, hablando de política, de ciencia política, eh, hay, hay figuras que son eh, aspiraciones legítimas, ¿no? Aspirar a una democracia perfectible, aspirar a un sistema de derechos humanos eh, lo más invulnerable posible, etcétera. Claro. Pero, pero siempre existe la posibilidad de que un modelo que utópicamente es el ideal sí. sea instrumentalizado, digamos, sí. usado como un instrumento para favorecer a un régimen este, autoritario. Claro. O sea, eh, eh, yo, por ejemplo, está el caso este del Brexit, sí. pero inclusive, por ejemplo, las, las declaraciones, la, la, la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Uh -huh. la, eh, dice que... Los derechos humanos ahí consignados no pueden ser utilizados en contra de los propios derechos. Claro. O sea, porque es, es sí. como que siempre encontrar la, la forma de, de ah, sí. hacer la trampita. ¿no? Claro. Este, entonces, sí, ciertamente hay eh, momentos en los que un régimen eh, eh, o una corriente gobernante autoritaria sí. puede utilizar las figuras democráticas para dar legitimidad. A, a un esquema este, pues, que contribuya a, a darle legitimidad a su autoritarismo. Claro. ¿no? Sí. Pero yo creo que este no es el caso. Este no es el caso. Sí, no, no, porque al contrario, o sea, eh, la peculiaridad de este asunto es que, eh, y hay varias formas de verlo, depende de, de dónde estés parado. Claro. O sea, eh, los, los simpatizantes de López Obrador dicen: ah, qué bien. Eh, viene una consulta para ver si se enjuicia a los expresidentes, sí. entonces eh, es porque el presidente es muy democrático. Sí. Hay una postura más eh, rigurista que dice: a ver, no, si hay elementos para que alguien sea investigado y procesado, pues eso no se debe someter a consulta. La claro. justicia no se consulta, no se pone a discusión. Que se haga. Se haga, mm. se realiza, se ejecuta, ¿no? Claro. Pero no, 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 lo, no lo pones a discusión, a consulta a ver si a ver si procedes o no procedes. Sí. Eh, y me parece que hay un tercer elemento donde eh, hay una crítica muy dirigida al presidente por utilizar este ejercicio como una forma de perpetuar, pues digamos que una especie de campaña, ¿no? Uh -huh, una claro, campaña electoral permanente, permanente. sí, Master. ¿Sí? sí, todo el tiempo ha estado, eh, bueno, a menos que obviamente usted nos diga lo contrario, pero la forma en la que yo lo he interpretado es... Eh, la mañanera es una forma de campaña, este eh, las elecciones fueron una forma de campaña, estaba hasta su figura como en silueta, ¿no? En algunos de <laughs> en los, los espectaculares, en algunos espectaculares ¿sí? como ya sabes por quién votar si votas por, por Morena, ¿no? Sí es como una forma constante de seguir en elecciones. De ese sentido es muy en ese sentido es muy similar a otros eh, mandatarios. Eh, no, inclusive han, más extremo. Eso, ¿no? este, sin embargo me parece que en este caso la ecuación es más compleja. Uh -huh. A ver, porque primero eh, y, y este es el creo que el análisis largo. Sí. Eh, primero es que hay un hartazgo que existe que es este palpable, que, que se nota desde hace años sí. contra eh, los malos gobiernos y contra la corrupción de muchos claro. gobernantes y políticos. ¿no? Sí, maestro. Eh, que ese hartazgo y esa inconformidad es un factor definitivo eh, y muy, el más importante, quizás, de cómo se dieron las cosas en la elección presidencial de 2018. Claro. Porque pues, hay un candidato que ofrece un cambio, sí. ¿no? Eh, que ofrece una transformación y que dice vamos a castigar eso. Uh -huh. Y luego hay un momento en el que López Obrador dice: a ver. Este, yo creo que hay que ver para adelante. No quiero clavarme en procesar el pasado. Ajá. No voy a iniciar investigaciones, pero si sí hay investigaciones abiertas que se resuelvan, ¿no? Eh, es una, una definición política. Okay. Es una definición política donde dice: bueno, este es un punto final. Yo no voy a perseguir con motivación política. Creo que es más o menos lo que quiere decir. Ajá. Este, pero lo que esté abierto, pues que se siga. Okay. Pero no es mi papel eh, profundizar en eso, porque lo que quiero es para adelante. O sea, discursivamente, claro. yo estoy dando como sí, porque no es que está defendiendo a López. Obrador no, 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 no. no. Sí. Es lo que yo digo, son los hechos. Sí, o sea, como concentrarse más en promover su, mo su eh, movimiento 4T sí, de su nación, proyecto de su nación, proyecto de nación, por sobre una lo que se puede interpretar como una venganza exacto. anacrónica hasta cierto punto. Eso es lo que él dice. ¿no? Sí. Eh, y luego tercero dice, eh, se la pasa todo, todas las mañaneras y todas las intervenciones hablando de claro. los neoliberales, los expresidentes, Salinas, Calderón, sobre todo esos dos, sí. ¿no? este, la, 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 la corrupción, etc. Eh, pero cuando, se, cuando llega a la confronta, él dice... No, pues yo, yo insisto, punto final, nada más que hay que tener memoria. Claro. Eh, vamos para adelante. Y bueno, si, si quieren, hagan una consulta. ¿no? Sí. O sea, más que imponer o, o dar legitimidad, la, la decisión quizás más autoritaria, la autoritaria sería ir detrás de los expresidentes sí. sin preguntar. Claro. ¿no? Aquí lo que, lo que creo que estaba eh, en la discusión era cómo no ir. Sí. O sea, es como, pues yo no quiero, pero pues órale. Si la gente ¿No? dice. Si la gente dice. Y la gente no decía, porque se tenían que recabar una determinada cantidad de firmas en un periodo muy breve de tiempo, que creo que eran como 15 días, 10 o 15 días sí. a, a finalizar agosto. Uh -huh. eh, se alcanzaron, pero hasta el siguiente día, y como estaba muy cerca el plazo, dijo el presidente, bueno, como hay ciudadanos que quieren y seguramente van a ser, yo hago la propuesta. Okay. Y entonces él diseña una pregunta sí. que dice: ¿Estás de acuerdo en que se investigue y en su caso procese y juzgue a eh, Salinas, Cedillo, Fox? Ah, tal, se los nombraba sí. por, por apellido. Por apellido ah, cada mime. uno. Y entonces la propuesta llega al Senado. Sí. En el Senado, pues la mayoría es de Morena y Aliados. Sí. Y esa propuesta se va a la Suprema Corte. Uh -huh. Y la Suprema Corte. Dice, a ver, no, pues es que ya con la sola pregunta está prejuzgando. Claro. Sí. Eh, entonces, se divide el voto. Eh, cinco ministros dicen: Yo no estoy de acuerdo, porque la justicia no se consulta. Claro. Y seis ministros dicen, bueno, sí, pero poquito. ¿no? Y hacen una pregunta bien rara. Sí. Que si le quitamos la jerigonza, más o menos la pregunta es: si estás de acuerdo o no con que se investiguen. Decisiones políticas de actores políticos del pasado. Claro. ¿no? Uh -huh. Y autorizan la consulta. Sí. Entonces, es una consulta que en los hechos problematiza sí. eh, el, eh, el origen, o sea, eh, pero luego ya es irrelevante. O sea, yo como, como individuo puedo estar. Eh, en la misma idea de los cinco ministros de que la justicia no se consulta o puedo estar en contra de que se haga una consulta, pero ya es irrelevante porque finalmente la institucionalidad de este país... Uh -huh. Aprueba la consulta. Claro. Y entonces la consulta se realiza, se le asigna una lana. Imagínense que hagan una consulta para ver si se aprueba la consulta. Sí. Hacer. Es ya. como un poco eso, ¿no? Ya es como. Sí, claro. Parecería como asamblea en la en, en, en CEU, ¿no? Sí. estas asambleas donde se pasan uno o dos días votación. discutiendo el orden del día. Claro. ¿no? no, es que mejor, no, que sí, entonces pasa el día y no terminan de diseñar ni la agenda, ¿no? Claro. Sí. La pregunta se plantea. Así, compleja, sí. y a final de cuentas, creo que el resultado es que no hay mayor, eh, no hay un interés multitudinario en participar. Tampoco sí. es despreciable. Uh -huh. Estamos hablando de 7 millones de personas que fueron, eh, de otro tanto que solicitó. Promovió la consulta. Uh -huh. y, y, y fíjate que ahí este, me parece que es importante destacar que pues, hay un esfuerzo ciudadano. O sea, eh, el, el auténtico demócrata no puede estar en contra de un proceso plebiscitario. Claro. Eh, y me parece que la gente que promovió y la gente que participó fue expuesta a ridiculizaciones, escarnios, sí. burlas, etc. Y nos burla, ¿Cómo nos burlamos nosotros, <laughs> Máster, en estatus culo platino, la verdad. Pero es que yo siento también que hubo un poquito... Siento que no era, o sea, no, no estoy en contra de, de, de que se haga un, un plebiscito. Me parece, como bien lo menciona, un proceso histórico que está chingón. Qué bueno que se empiece a hacer eso. Me parece súper chingón que el, el, el gobierno empiece como a tomar en cuenta la decisión del pueblo raso, por llamarle de un modo. Se me hace que estaba un poquito mal timeada, master O sea, no creo que fuera el momento ahorita con la pandemia, como está eh, intentando exponer a la gente a que vaya a un lugar, a que vote de manera física. Si hubiera habido como una disposición para votar por correo, no sé, o por alguna página de internet, una forma de identificación, pero pues no existe, yo siento que no era el momento. Y siento que más bien el güey quiso hacerla y promoverla por motivos selectoreros. ¿no? Estrenar. Estrenar. Pues sí. Para estrenar. Porque al último, yo no, no percibo. Este, o sea, no percibo esta idea de la derrota de la 4T con la consulta, uh -huh. porque no siento que la 4T haya estado auténticamente en la, en, en la promoción o el interés del. O sea, es, es muy contradictorio porque promueve la, la consulta, pero él dice: Yo soy partidario del no y no voy a ir. Ya, ¿no? sí, cierto. cierto. Es como un mensaje para quienes lo siguen, de sí. pues, hay como quieran, ¿no? Claro. Eh, no veo aunque hay algunos señalamientos no veo que haya habido una operación de estructuras eh, partidistas sí. que esa operación el contraste es muy claro y tiene un mes sí. que son las elecciones o sea lo que vimos en las elecciones es la auténtica capacidad de morena para mover gente Claro, y no la, no la movilizaron en esta ocasión, ¿no? O sea, con toda la intención fue entonces. Yo Solo que... estrenarla para decir, en el gobierno de la 4T, sexenio de Andrés Manuel, se inauguraron los plebiscitos. Pues sí, y decir también, eh, eh, no se alcanzó la votación, entonces podemos seguir con el punto final. O decir, eh, eh, bueno, no se alcanzó la votación, pero de todas maneras vamos. Okay. porque como quiera no tenía por qué consultarse claro. o, o es un buen pretexto para, para golpetear al INE claro. porque el, el INE la organizó mal sí. y cometió errores. Se la pasaron sí. criticándolo. ¿no? Sí, y luego este el INE dice pues es que no me dieron tanta lana claro. y ellos dicen oye son 500 y pico millones, eso sí. es mucho. Es un chingo. Este, pues sí, o sea, a ver, la democracia cuesta. Y cuesta mucho, uh -huh. o sea, cuesta una lana. Más uh -huh. en un país donde hay mucha desconfianza, uh -huh. porque todos son bien corruptos en lo electoral. Todos, todos claro. transan, todos acaban de salir las multas. Ahora, por las elecciones pasadas, sí, oye, es una barbaridad. Como todos, absoluto, empezando por Morena, sí. este incurrieron en un montón de ilegalidades electorales. Claro. No. lo del verde que fue muy sonado más lo, lo del verde pero no la, la, el más multado fue Morena y en segundo lugar este partidito Fuerza por México ¿no? ah sí, sí. Ajá. ¿Y o sea, ya hasta perdió su registro ese ya, pinche. Pues, quién va a pagar esa anda. multa máster no pues ellos ellos el, el, y después pierden su registro sí. y van a tener que rematar bienes y cosas no claro. sí sí se mantiene la pérdida de registro sí. porque la están litigando pero bueno eso es al el caso es que en México no se confía en el sistema electoral y entonces eso encarece la, cualquier tipo de votación. O sea, uh -huh. como no confías, entonces hay que hacer credenciales de elector más eh, con más candados claro. y eso cuesta, ¿no? sí. Que si trae un holograma, un sello de no sé qué, una sí, sí, marca sí. de tal y que todo eso tiene un costo y todo eso va sumando. Sí. Que no se confía en las elecciones porque los padrones no sé qué, entonces el padrón tiene que tener estas características claro. este para que sea inalterable y Sí. Que eh, no se confía en el voto electrónico, porque la caída del sí. sistema y que la chingada, entonces pues hay que seguir votando, y para eso hay que hacerlo en papel. Claro. Y para hacerlo en papel hay que hacer que sea papel de seguridad, porque luego taquean las urnas y sí. las. Entonces, este la democracia cuesta, sí. y cuesta mucho en este país, por, pues, porque como todos son corruptos. En, claro. en hay que sistema, ponerle ¿verdad? cada vez más cosas sí, para que la gente confíe un sí. poquito. Entonces, sí. este termina diciéndose es que el INE, el INE cuesta mucho y se chupa el presupuesto. Pues sí, claro. Pero, es que pero quiere, ¿no? Sí. Que sea CEGO otra vez. <laughs> no. Entonces, puta. entonces da un buen pretexto para eso. Y, y bueno, eh, también eh, yo considero, y esto es mi, mi punto de vista muy personal, que independientemente de eso, de la coyuntura, Sí es importante que nos vayamos acostumbrando a los modelos plebiscitarios. Claro. No solo los ciudadanos, también las clases políticas, porque luego no les gusta. Okay. O sea, eh, un ejemplo, se hizo una consulta para lo de Constellation Brands en, en, en Baja California. ¿no? Okay. Esta mm -hmm. compañía cervecera, licorera enorme. Eh, en una zona donde casi no hay agua y entonces pues se la iba a chupar para claro. producir lo necesario sí, para sí. que todos chupemos claro. ¿no? eh, entonces la gente dice oye no güey pues nos vas a dejar sin agua y eso provocó muchos eh, pues muchas reacciones políticas yo creo que eh, en buena medida hasta el divorcio definitivo del gobernador de Morena Jaime Bonilla Uh -huh. Con el presidente López Obrador. Sí. O sea, hay una bronca eh, ahí. ¿Quién apoya a Constellation Brands? Pues toda la clase política local. Ok. Y Obrador está en contra, digamos. Pues, eh, digamos que lo sometió a consulta. Uh -huh. ¿no? O sea, no quiso decir sí o no. Ok. Dijo, a ver, pues que se vaya a consulta y la gente votó el no. Y entonces la empresa claro. se tuvo que ir. Claro. O sea, no está vergas. eso está verga. Eso está sí. muy bien. Pues como sí, que sí, sí, claro. este, los políticos se amarran con transnacionales y te dejan caer una fábrica o sí. un gasoducto, una terminal la gente que vive alrededor. Master, ¿y hay posibilidades de que el ciudadano de a pie presente una solicitud ¿Sí? para que se haga un plebiscito? Sí, sí, Ay, claro, claro. Tienes que conseguir un porcentaje importante de firmas eh, en un periodo... Que la ley establece. Okay. ¿no? Pero sí, de eso se trata. Que, que le pueda sacar la vuelta al sistema de partidos sí. para un ejercicio de democracia directa. Creo que debe ser el 2%. Ok. ¿De, ¿De la población de, o del, de, el del electorado? Del, del electorado. Con que el 2% firme la solicitud, Ajá. se arma. Al menos la de revocación de mandato la tengo clarísima. Ahí okay. sí, en revocación de mandato, el 2% del, del padrón electoral debe emite, eh, firmar Ajá. una petición para que se haga el, el proceso de revocación. Máster, y vamos a saltarnos un poquito el proceso sí. plebiscitario que se hizo este, domi este domingo. ¿Verdad que esto saldrá la semana que viene? Pero bueno, hace semana y media, ¿no? Sería. Entonces, hace semana y media que fue el plebiscito. Y. Adelantándonos al plebiscito de revocación de mandato, eh, ¿qué pasa si el porcentaje que piden vota que se vaya? Eh, ¿Se va y se queda Olga Sánchez Cordero? O se elige a alguien nuevo, se arman votaciones, y si dice que no, que el INE es corrupto, Master, y dice no me voy, ¿o, qué, o cómo estará eso, o va a confiar en el INE, porque todo el tiempo se la pasa diciendo sí, que lo haga el INE, pero que no mame el INE, la caga en esto, en esto y en esto, ¿no? Sí. Pues entonces, ¿personalmente confiará o no en el INE, pero institucionalmente tiene que acatar lo que el INE diga? ¿o ¿Cómo? Eh, yo creo, a ver, lo que viene diciendo López Obrador es que él quiere la consulta, la, la revocación de mandato. Eh, básicamente se lo dice a los opositores cada vez que lo critican, que le hacen sí. una marcha, que este, pues hagan la revocación de mandato, ya claro. existe, pueden quitarme. Uh -huh. Y yo creo que en buena medida lo hace desafiante porque eh, estamos hablando de un presidente con un amplísimo respaldo popular, de, de mucha gente que esa crítica. Sí. Este, que simpatiza de una manera eh, determinada y, y sin contrapisas con él, sí. que lo va a apoyar todo el sexenio, eh, y que es muy difícil que eso cambie de aquí al mes de marzo, cuando se tendría que realizar okay. eh, el ejercicio. Al mes de marzo de 2022. 22. Uh -huh. okay. eh, el escenario entonces, eh, ahora sí que estaríamos hablando en este momento de posibilidades o especulando un poco, ¿no? Uh -huh. Porque yo no siento que haya condiciones, o sea, para ser más claro, me parece que sería ocioso hacer una revocación de mandato con un presidente que a todas luces tiene un amplísimo respaldo popular. Okay. ¿no? Uh -huh. a ver, si Es un, un, un presidente que tiene, vamos a, a decir, 70% de, sí. de preferencias, sí. ¿pues para qué haces una revocación? Pues es obvio, ¿no? Claro. Creo que una revocación es cuando hay una reprobación Ma mayoritaria. Fuerte. O sea, uh -huh. imagínate, a ver, porque estamos en el terreno de la de la, de lo ima de la imaginación, de claro. la ficción. Sí. Y si en el cuarto año de Peña que ya había pasado a Yotzinapa, uh -huh. que ya había evidencias de miles de personas reprimidas, eh, por todo el país que proponerse claro. a los proyectos de Peña. Uh -huh. Que ya había el escándalo de la Casa Blanca y uh -huh. luego de todas las casas. Sí. Las evidencias de corrupción con contratistas. Ya claro. estaba todo. Sí. ¿no? Y tú llegas a 2016 pues con una calificación de 4, de 2, sí. de 3%. O pues, sea, de 30%, por ciento, claro. de 20% por ciento de aprobación. Pues yo creo que es muy claro que si tú vas a una revocación de mandato la vas a perder claro sí pero si es a la inversa pues resulta muy muy ocioso claro, realizar realizarla o sea un gasto innecesario sí eh, un gasto pendejo pues. claro eh, un segundo elemento es que además de ese respaldo popular yo creo que México por su propia historia política eh, pero también porque así son eh, nuestras democracias occidentales o nuestros sistemas occidentales, eh, eh, es decir, americanos, es decir, influenciados por los Estados Unidos, sí, señor. para ser más claro, eh, porque no ocurre así en las democracias europeas. Sí. Eh, tendemos a pensar mucho en la... porque tenemos sistemas presidencialistas eh, y... Eh, ten, tendemos a tener muy claro o a tener la idea de que mover a un presidente eh, implica inestabilidad política, porque de claro. hecho la implica. Sí. O sea, nosotros no podemos aguantar un, una caída de presidente como la aguanta un italiano, okay. ¿no? yeah. Porque pues en, 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 los italianos tienen una democracia parlamentaria, entonces yeah. eh, pues sí pueden tener a un presidente ahí y, o primer ministro como sea que se llame y luego lo chingan y ponen a otro o sea el foco del poder está en el legislativo está en el parlamento. O sobre el ejecutivo sí okay. y aquí Entonces, es al revés y aquí es al revés claro o sea ahí no importa no y a lo mejor en dos tres años puede haber cinco sí. güeyes que llegan y se ve. sí, hay inestabilidad pero no es una inestabilidad que tenga una repercusión eh, grave claro eh, en el caso de un país como Estados Unidos o como México sí o sea, nuestro sistema presidencialista tiene esa peculiaridad. Entonces, hemos sido educados bajo esta idea y yo creo que a la gente sí le preocupa auténticamente lo que puede pasar cuando quitas a un presidente o que quitaras a un presidente, eh, que es mucho lo que ocurre, este sentido de, de arropamiento, de cuerpo, de unidad en torno a los presidentes eh, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se van a la guerra. ¿no? incrementa inmediatamente claro. porque porque tienes que arropar a tu presidente hay un chip que, claro que se activa inmediatamente o sea, no es que lo pienses así sí. eh, intrínsecamente tienes esa idea de que no pues es que hay que eh, unidad se necesita unidad sí. ahorita cohesión sí porque claro. hay pedo ¿no? hay pedo y nosotros contra ellos no exacto claro entonces, es, es esta idea la que permea a la hora de, de una revocación de mandato. Entonces, sí. entre, entre la, el respaldo popular y el temor a la inestabilidad, que además es un temor auténticamente fundado, claro. yo creo que sería un ejercicio irrelevante. O sea, Ahora. Entonces, perdón, Máster, que lo interrumpa. Sí. Entonces, eh, meter la revocación de mandato como una nueva forma, digamos, de participación ciudadana eh, eh, directa, ¿no? En el tema de revocación de mandato, ¿lo incluyó el movimiento de la 4T a sabiendas de esta predisposición cultural de Occidente a no perder a su presidente? ¿Sabiendo eso? ¿O de verdad quisieron hacer como un mecanismo dejarlo? Por si en el futuro llega un tirano, y pues yo poder creo derrocarlo. Que sí. Yo, o sea, creo que. que o, o sea, las dos. Yo, yo creo que es que hay un cálculo político. Claro. O sea, hay un cálculo político donde dices, a ver, una revocación de mandato a mí no me va a chingar. Ok, ya. Yeah. ¿no? Uh -huh. O sea, yo de aquí a tal momento voy a tener un respaldo popular más o menos en este terreno. Uh -huh. este, y, y entonces no me... Pero sí me puede ser útil si luego caigo en la oposición. Claro. ¿no? Ok, ya. Yeah. Sí, maestro. Sí, Perfecto. o sea... Lo que quiero decir es que no es lo mismo un presidente como Peña, un presidente como López Obrador. Sí, sí, sí. En términos de popularidad, ¿no? Sí. O sea. Que eh, eh, a fin de cuentas, mucho de la democracia es eso, ¿no? Que claro. tan popular eres entre la banda. Sí. ¿no? ¿Sí? sí, porque la, 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 la verdad es que los, los, los apoyos políticos ciudadanos eh, dependen siempre de emociones. Sí. ¿No? No hay mucho razonamiento no. ahí. No, o sea, no es como que haya una cultura política <laughs> profunda. Eh, yo sé que López Obrador lo dice, porque pues, es parte de su... Y, y mucha gente lo cree, ¿no? Entonces, claro. entonces yo de repente veo ahí en las redes sociales, yo estoy muy avispado, porque dice, ¿no? La gente está muy avispada y tal. Sí. Este, y entonces yo esto, ¿no? Pues puede ser, a lo mejor usted, pero mayoritariamente hay un, una, un apoyo que parte de la emoción, claro. no de una... Reflexión política profunda con conocimiento de causa, de, sí. etc. ¿no? Sí, sí. Entonces, las democracias mucho dependen de, de emociones y, y estas de las percepciones. Claro. ¿no? ¿Qué es lo que perciben en López Obrador? Pues alguien quizás bien intencionado, o sea, estoy hablando de términos de percepción, sí. alguien que no es corrupto, sí. ¿no? y tan, tan es así que su figura aguanta. Aguanta Pío, aguanta sí. a, a Martín, a Martinazo, a su hermana también. Y sí, a la prima, El, ¿no? Felipa. 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 Este, aguanta que este Barlet, aguanta sí, que... Cara. Sí, porque... Dejarano, Master. no, porque es como, como esta imagen de yo soy honesto. Sí, ¿no? claro. Y, 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 y la gente dice, sí, es que son los corruptos sí. que, que lo quieren perjudicar. Pero al mismo tiempo, no, yo no voy a hacer nada, ¿cómo lo voy a sacar de mi gobierno? No, ¿Son? ¿no? no, pues es que siempre hay sí. una forma de controlar. Pero lo cierto es que la percepción es esa. Sí, ¿no? es cierto. Eh, entonces, eh, yo sí creo que hubo ese cálculo. Uh -huh. eh, porque eh, el otro escenario, eh, vamos a suponer que, llegue, que primero que se activara la, la revocación de mandato. Sí. Que se asignara el presupuesto que se necesita para la realización. Sí. Y luego que en la revocación eh, hubiera una mayoría que votara porque se revocara el mandato y que se fuera López Obrador. Vamos, claro. es, es, sí. todo esto es utopía, ¿no? Es, sí, es más que utopía, es este, ficción. Sí. Estamos imaginando. Pues lo que ocurriría conforme a la ley es que el Senado tendría que elegir un interino. Que terminaría el periodo. O convocaría a nuevas elecciones. Okay. O sea, como una anticipación posiblemente de, de elecciones. Uh -huh. Entonces, ese es un primer factor. Eh, un segundo factor es que eh, en ese contexto eh, ah, tenían que hacer una ley reglamentaria que tenía que salir, creo que es del año pasado y por alguna razón se les olvidó, entonces no está reglamentado. Ok. ¿no? O sea, no hay, no hay un procedimiento específico para saber Bien. qué hacer en caso de, de, de que unos, el presidente se. Hay, hay disposiciones generales. Por el uh -huh. caso es que es el Senado, ¿no? el que dice como cadenero de antro, ¿no? Bien. Tú sí y tú, tú, sí, no. tú no. Claro. Y, y, y entonces ese sería el escenario. Ok. Pero yo insisto, eh, me parece que es prácticamente imposible que la percepción, eh, que la aprobación cambie. Uh -huh. Eh, lo suficiente de aquí a marzo. Claro. Es, esa, ese es mi punto de vista en este momento. A lo mejor me puedo equivocar. Digo, pues la. Si, estamos... si hubiera. Por ahí del quinto año. Algún problema muy cabrón. Una crisis. Un accidente. Eh, que orientar a toda la culpa hacia su administración ¿La, eje, la, la oposición podría proponer de nuevo la revocación de mandato durante el sexenio podrán haber dos o solo puede haber una más solo puede haber una me parece ah, okay. este y además ya sería muy desgastante para claro. todos partidos instituciones sí. eh, para todos eh, ir a una revocación un año antes de la elección presidencial pues sí. ya cierto. mejor lo aprovechas para sí para darle putazos oh, sí. y ya salir avante en la siguiente Exacto. elección. Yeah, Entonces, eso es lo que creo de la. Eh, um, ahora, yo insisto, a mí me parece que es un ejercicio ocioso. Sí. O sea, que no debería realizarse porque esa es la otra vertiente. O sea, yo celebro que se haya estrenado, yo celebro que exista. No me gustó mucho el tema de sí. consulta, pero bueno, pues lo, lo que a mí no me guste, pues bueno. Claro. Este, no sé muy bien hacia dónde está orientando esto el presidente todavía, porque sus expresiones han sido este, mínimas. Sí. Eh, es decir, al día de hoy que estamos grabando. Uh -huh. Pero eh, sí creo que eh, debe tenerse mucho cuidado de no abusar eh, políticamente. O sea, los políticos, los gobernantes, no deben abusar de los sistemas plebiscitarios que son principalmente ciudadanos. O sea, son para los ciudadanos, claro. no son para ellos. Son para ellos, sí es cierto. Eso, eso es lo que creo. Sí. Y, que, y que el hecho de que los mismos políticos o los gobernantes, los políticos de partidos y los gobernantes estén impulsando eh, con tanta frecuencia en lo sucesivo... Eh, procesos plebiscitarios, no, no es lo ideal. Okay. O sea, yo creo que al haber un abuso se romperían las funciones. Que es decir, es que te sirve hasta para lavarte las manos. Este es un claro. caso de lavado, ¿no? Sí, pues sí. Yo no fui, fue la gente, ¿no? El pueblo. El pueblo dijo. Pues sí, claro. Sí. Creo que sí es una, es un, un ejercicio que tendrá que hacerse desde este lado también, ¿no? Claro. Master, pues muchísimas gracias. Nombre gracias a ti, maestro. Siempre Venido es un honor. Hasta tu culo, Master, muchísimas gracias. Ahí está la radiografía, la radiografía siempre muy exacta, Manix, muy, muy, muy amena de parte del máster al respecto Te mazo, Muchas gracias, Master. Gracias a ti, maestro. Este es un tutorial rápido de cómo pueden suscribirse al canal de Voz Banda y al canal de Carlos. Para disfrutar del contenido gratuito, lo único que tienen que hacer es ir al, al, a la página de YouTube, como lo pueden ver aquí, y buscar el botón que dice suscribirse. Suscribirse. Con ese, si dan clic ahí, lo que va a pasar es que este, se van a... Se va a... Se van a suscribir al canal, van, van a estar en una lista y les van a llegar los avisos de cada, cada vez que metemos un material nuevo. Pero si ustedes están interesados, bueno, esto es en el asunto tanto en el canal de Carlos como en el canal de Chavos Banda. Pero si ustedes están interesados en el contenido que generamos exclusivamente para los este, suscriptores que pagan, tienen que darle clic aquí en donde dice unirse, unirse. La gente que le dé clic ahí va, va a pagar una módica cantidad de, no me acuerdo, creo que son 50 pesos, no estoy bien, no, no recuerdo bien. Entonces, si le da clic ahí, van a poder disfrutar de todo el contenido nuevo que estamos generando para este, los exclusivos. Como es el estatus culo platino, como es Duques y Campesinos, la nueva temporada de Duques y Campesinos va a estar aquí. Y este, hay algunas cosas que vamos sacando en el canal de Carlos Vallarta. El canal de Carlos es el único que por el momento tiene posibilidad de este suscripción de manera monetaria, pues, dinerito. Y. Cuando se suscriban, lo que hacen es ayudarnos a comprar más cámaras, como las que estamos utilizando ahorita, comprar luces, comprar un green screen que, para que poder hacer este cosas así chingonas como las que están pasando aquí atrás. Y pues nada, gracias por suscribirse, gracias por unirse al canal más incongruente del YouTube. Y nos vemos pronto. Únanse o suscríbanse, de preferencia, Únanse.